las preocupaciones más grandes de los ciudadanos de Ecatepec es la inseguridad, sobre todo los asaltos en las unidades del transporte público que circulan por avenidas primarias como la Vía Morelos, Avenida Central o la Adolfo López Mateos, mejor conocida como la R1. Buenos días, señores. Este es un operativo usuario que se está llevando a cabo por órdenes del presidente municipal para su mejor seguridad de todos ustedes y todos los usuarios que transbordan el transporte público diariamente aquí en el municipio de Ecatepec. Se van a ir con ustedes tres elementos de seguridad pública con límites de Ecatepec, de aquí del Estado de México, para su mejor seguridad. Para inhibir estos delitos en el servicio público, 180 policías municipales participan en el operativo Usuario Seguro, donde los efectivos viajan a bordo de las unidades, con lo que pretenden dar mayor seguridad a los pasajeros. Ojalá que cumplan, porque siempre tenemos problemas en los camiones que suben delincuentes. Esta medida tiene como objetivo detectar en flagrancia a los delincuentes que porten armas punzocortantes o de fuego y así evitar los constantes asaltos. Ese operativo consta en tener elementos, son tres compañeros con arma de chaleco, se suben al interior del camión, hacen un breve recorrido, revisan a la gente que se cree sospechosa y continúa con todo el pasaje, recogiendo todo el pasaje hasta límites con Ecatepec. Llegando a límites con Ecatepec, del otro lado toman otro vehículo y hacen lo mismo de regreso. En el trayecto, si los policías detectan a personas sospechosas, les hacen una revisión exhaustiva, pues lo más importante es que los usuarios viajen con mayor seguridad.